Los recientes acontecimientos violentos en Nicaragua siguen dañando la economía de la nación, señala el empresario Juan Pablo Estrada. Mire, cualquier manifestación, cualquier situación en este país, la gente se tensa y entonces si tiene algún proyectito que desarrollar, se detiene y no lo hace. Los bancos que prácticamente no están dando dinero, pues peor todavía. Entonces yo creo que sí afecta el desarrollo de la economía, afecta a los hogares, afecta a todo el mundo. Entonces yo, en el nombre de un nicaragüense más, esperemos que esto no siga sucediendo, que cada quien ponga un poquito. Queremos que por primera vez nos entendamos, ¿verdad? Yo creo que las cosas hay que platicarlas, hay que dialogarlas, hay que llamar al consenso de la gente, ¿verdad? Para que podamos pues tener una tranquilidad. Ya llevamos varios años de esta intranquilidad, de esta zozobra, ¿qué pasa mañana? Entonces yo creo que es bueno, ¿verdad?, que hablemos entre los nicaragüenses. Espero que aquí la paz no va a venir de otro lado. La paz tenemos que hacerla nosotros, tenemos que entendernos nosotros, porque aquí nadie nos va a venir, como dicen, a dialogar por nosotros, no va a venir a platicar por nosotros, a nuestros problemas solucionárselos. Están cansados los países del mundo de querernos solucionar y nosotros no queremos solucionar problemas. De continuar acciones represivas, la estabilidad laboral también se verá afectada, agrega el líder gremial. Si la situación del país sigue, sí se puede despedir. Acuerde que la lucha por sostener un empleo es difícil y todavía si hay más dificultades, inestabilidad económica, sigue latente los despidos. Sería mentiroso decir yo de que vamos a mantener los empleos, la empresa privada a cualquier costo, imposible. Eso depende de una oferta y demanda. Si no hay demanda de consumo, pues entonces los trabajadores a la calle. Entonces yo creo que yo soy uno que me apunto a que tiene que haber una solución a Nicaragua. Tenemos que entendernos los nicaragüenses. Así que espero pues que comencemos por haber un diálogo franco entre todos los nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.